Viajamos hasta la capital de Gales, Cardiff, una ciudad que une modernidad e historia. Catalina de Aragón se quedó a vivir aquí en Reino Unido. Se casó con Enrique VIII, rey de Inglaterra, que de hecho fue la primera embajadora mujer del mundo. Argoneses por el mundo. Esta bahía de Cardiff fue capital mundial de la industria del carbón y hoy es un importante centro cultural y artístico. Ahora ya estamos dentro del West Millennium Center, el centro cultural de Cardiff. No os podéis imaginar lo que puede ser esto con 1.900 personas y la sonoridad de luz. Disfrutaremos de las costas del sur de Gales y aquí encontraremos huellas del pasado jurásico. Aquí encontramos unas huellas de dinosaurios. Los especialistas calculan que tienen unos 220 millones de años de antigüedad. Entre las legendarias tierras del rey Arturo encontramos este pueblo de postal, Crickhowell, recientemente nombrado el mejor de Gales. Además, recientemente han recibido este premio que es a la mejor calle comercial, no solamente de Gales, sino también del Reino Unido. Nos asomamos a la región del mundo con más castillos por kilómetro cuadrado y en uno de ellos empezamos Aragoneses por el Mundo en Gales. ¡Aragoneses por el Mundo! Natural de Almudévar, Ana ha llegado a Cardiff hace unos meses para investigar la salud de los corales en las Islas Fiyi. Con ella disfrutaremos de una inmersión en la naturaleza galesa y en toda la historia que rodea el mítico castillo de la ciudad. ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¿Qué tal? Encantada de conoceros. Oye, encantadas también de conocerte y más en un sitio como este que nos has citado en el icono de la ciudad de Cardiff. Efectivamente, no podía daros la bienvenida a Cardiff de otro modo que aquí en el castillo, que es uno de los castillos más importantes del Reino Unido y representa un poco toda la historia de Cardiff condensada en un sitio. Era una fortaleza romana y en el siglo XI los normandos aprovecharon para construir la actual fortaleza y castillo, que es lo que se puede ver. Estamos deseando ver esta joya arquitectónica e histórica, así que si te parece, la descubrimos contigo. Vamos para adentro. Vamos. Estando aquí nos podemos imaginar cómo era vivir dentro de una fortaleza medieval. Bueno, de hecho hasta tenemos los grilletes para sentirnos. ¡Ay, Ana! ¿Cómo era en la época medieval el estar prisionero? No te nos quedes prisionera, que nos tienes mucho que enseñar. Bueno, esperemos. Bueno, ya que estamos aquí, os quería enseñar el dragón rojo, es el dragón de Gales. Es el símbolo principal de Gales y tiene un par de leyendas. Una viene de la época romana, que dicen que protegían contra la invasión de los bárbaros, las invasiones de los sajones. Y otra es la leyenda celta, que bueno, dice que el mal estaba representado como un dragón blanco y hubo un rey que decidió representar el bien, la fuerza y la unidad en forma de dragón rojo y desde entonces pues se convirtió en el símbolo de Gales y se conoce como el dragón galés. Luego ahí al fondo tenemos la casa del marqués de Bute, que era el propietario del castillo y el que mandó construir esta mansión de estilo victoriano. La verdad que impresiona verlo por dentro, Ana. Impresiona, de hecho. Estamos en la sala principal del castillo. Aquí, como podéis ver, esta gran mesa da nombre a la sala. Es la sala de banquetes. Está inspirada en el estilo medieval. Hay diferentes batallas representadas, diferentes caballeros. Y es muy grande, ¿no, Ana? Pues bueno, la verdad es que es bastante impresionante. Impresiona desde el techo al suelo. Pues ahora estamos en lo que se conoce como el comedor pequeño y era la sala que utilizaban los marqueses de Bute para comer y cenar cuando no tenían invitados. Esta mesa está específicamente diseñada para tener una parra debajo de la mesa, entonces la parra sube por en medio y podían comer uva directamente de los árboles. Y aquí estamos en la biblioteca del castillo. Una cosa muy curiosa son los escritorios, aquí es donde trabajaban ellos, y es que está considerado que este edificio tiene el primer sistema de calefacción central del mundo. ¿Qué me dices? ¿Salía de aquí abajo? Salía de aquí abajo, tienen como un sistema de chimeneas y entonces pues bueno, tenían un fuego central y el calor se distribuía por todos los diferentes escritorios de la sala. Pero pues bueno, como sabéis, el invierno aquí es duro y así pues bueno, se podían leer sus libros calentitos. Bueno, os quería enseñar entre sus libros uno que hay aquí que tienen acerca de los Pirineos. No es la única conexión que encontramos de este castillo con Aragón. Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos, se casó con Enrique VIII, rey de Inglaterra, que de hecho fue la primera embajadora mujer del mundo, ya que cuando Eduardo murió, ella quedó a vivirse aquí en Reino Unido como embajadora de Aragón. O sea que en este castillo también hay un pedazo de Aragón. También hay un pedazo de Aragón allí.
pendiente y vigente. Como veis, los exteriores merecen mucho la pena, especialmente en un día como hoy, que hace, ha salido relativamente muy buen tiempo. Oye, y aquí vemos expectantes a gente. Os he oído hablar en español. ¿De dónde sois? De Soria somos. ¿Qué hacéis en Cardiff? Pues mira, yo estoy aquí haciendo unas prácticas de cocinero. Ah, mira. Y ha venido la familia aquí de visita. Claro, madres, y el tío. ¿Le veis bien al chaval aquí en la ciudad? Sí, está bien. A gusto. Contento, está bien asentado, bien, ¿no? Bien alimentado, contento. Aunque se come mucho mejor en España. Hemos comprobado. Ojo, que eso es importante, ¿eh? Pues nada, familia, disfrutad la visita, ¿vale? Muchas gracias. Suerte. Bueno, y no podemos despedirnos del castillo sin coronar la torre del homenaje del castillo normando. Oye, ya veo un montón de escaleras. Son un montón de escaleras y más que hay dentro, pero merece la pena. 103, 104, 105 y 106. ¡Bien! Por fin estamos arriba. Que se note esa montaña de Aragón. Que hace mucho que no subo a la montaña y cuesta. Que por cierto, Ana, ¿eres de Aragón de dónde? Yo soy de Almudévar. ¿Esto tiene algo que ver o no con Almudévar? Pues no mucho, la verdad es que no. Cardiff tiene una población ahora mismo de unos 330.000 habitantes, pero a mí me gusta pensar que hace 150 años, cuando Cardiff ni siquiera era una ciudad, tenía la misma población que Almudévar. Ha crecido de pueblo pequeño a una ciudad industrial de tamaño considerable. Todos tenemos en el imaginario la imagen de Gales, montañas, verde, pero así a priori aquí no vemos tampoco... Eso es una imagen confundida completamente. Aquí las montañas brillan por su ausencia. Es todo muy planito, son colinas, si acaso colinas, nada que ver ni con los Pirineos, ni con los Prepirineos, ni con el Moncayo, ni con nada de nada. Siente el centro de Cardiff, ¿eh? Ya estamos en el centro, pero seguimos muy cerca del castillo y de hecho os he traído aquí porque queríais que viera la estación de tren con el nombre más largo del mundo, pero es impronunciable en galés. Algo así como ¡Madre mía! Vamos, que te cuesta más decir el nombre de a dónde vas que llegar allí casi casi. ¿Todo el galés es así de difícil? Todo el galés es así de difícil, es una pronunciación muy complicada. Oye, vamos a tener que pedir ayuda a los locales. Sí. Hi, can you please help us pronouncing this long word? Okay. Hanfai, Puchwenge, Gogere, Koingobe, Tantiselio, Go, Go, Go. ¡Ay, goodness! ¡Súper! ¡Thank you very much! ¡Madre mía, que lo casi, ha hecho! Casi igual, ya te digo. Y en esta calle también se ve mucha gente, Ana. Esta calle vendría a ser como la calle Alfonso de Zaragoza. Es el centro, es por donde pasa todo el mundo. Y os he traído aquí a ver el mercado. Antiguamente esto era la cárcel y esta entrada es la entrada principal, es donde se situaban las orcas. Y hoy el mercado ha cambiado. Y hoy el mercado ha cambiado el panorama, ha cambiado el panorama. Bueno, ya vemos por aquí mucho producto local, Ana. Sí, hay bastante producto local y os quería enseñar este puesto de aquí, que es la pescadería del mercado. Y que de hecho es la única pescadería de todo Cardiff. Si quieres comprar pescado fresco, tienes que venir aquí, solamente aquí. ¿Solo puedes comprarlo aquí? Solamente aquí. Pues tenemos el salmón escocés a menos de 10 libras el kilo, serían como unos 12 euros por kilo el salmón fresco. How many kilos of fish can you buy a day? It can range from 2 kilos to 200 kilos. People in Cardiff love fish. Oh, love, yeah. Yeah? All nationalities. Thank you very much. Thank you. En comparación con Aragón, la cesta de la compra aquí en Cardiff en general es más cara, sobre todo si hablamos de frutas y verduras frescas. ¿Y algún producto así local que no nos podamos ir sin probarlo? Pues sí, desde luego. Ahora que lo preguntas, justamente estamos aquí en este sitio que hacen las mejores Welsh cakes de todo Cardiff. Una especie de mazapán que, bueno, llevan pasas o cualquier otro condimento. How do you make the Welsh cakes? I can't give you the recipe. It's a secret formula. You cannot share with anyone. How many Welsh cakes can you buy a day? We more or less make 1,000 a day. Mil al día, 1,000 a day. Okay, that'll be £1.5. Thank you. ¿Cuánto nos sale, Nana? Serían como un euro y algo. Pues bueno, pero tres tortitas de estas está bien, sí. Que te veamos y se saben ricas. They are delicious. Muy buenas. Y ahora os he traído a la Universidad de Cardiff, que es la razón por la que yo me mudé aquí hace 6-7 meses. Y es que yo estoy trabajando como investigadora predoctoral. Yo estoy estudiando corales en Fiji. Hi guys,
Mira, mi puesto de trabajo está justamente aquí. ¿Cuántas horas, Ana, pasas aquí a la semana? Pues depende de la semana, pero entre 40 y 60. Nos has dicho que investigas corales de Fiji. Sí, efectivamente, corales en Fiji. Entonces nosotros vamos allí a Fiji, nos cazamos los buzos y bajamos abajo al mar y con pues el taladro pues sacamos lo que vienen siendo estos cores. Están hechos de aragonita, es un mineral llamado aragonita. ¿Aragonita? ¡Aragonita! Fue un mineral descubierto por un geólogo alemán y lo llamó aragonita en honor a Aragón. Así que aquí estamos estudiando aragonita traída desde Fiji. Yo lo que estoy investigando es cómo cambios en el uso del paisaje afectan a la salud de los corales. Donde antes había un bosque y ahora son todo campos de cultivo, todo eso acaba afectando en última instancia a los corales. Ana, yo te veo ahí sentada investigando y me pregunto si esto mismo lo podrías hacer en España. Pues sería complicado. La tasa del desempleo aquí es muy baja y entonces las perspectivas de poder trabajar son muy altas. Vamos, que te vemos por aquí unos cuantos años, me parece. Probablemente, sí. Quería preguntaros cómo es la vida universitaria en Cardiff. How is university life? Ah. ¿Sí? So cheap. Cardiff tiene tres diferentes universidades, por lo tanto hay muchos estudiantes y de hecho creo que constituye cerca del 33% de la población de la ciudad y a nivel económico pues los estudiantes aportan mucho a la ciudad. ¡Aragoneses por el mundo! Bueno, como habéis visto, pasear en Cardiff agradece la vista de los sentidos, pero no podemos irnos sin ver la ciudad desde su bahía. Así que nos vamos en barco hasta ahí. Venga, pues, te seguimos. A las afueras, estamos en el barrio de Rowth y os he traído a ver su parque, que es uno de los parques más importantes de la ciudad, se le considera uno de sus pulmones verdes. Sigo sin ver montaña, Ana. Nada, nada, montaña nada más que me pese. La verdad es que yo tengo recuerdos desde que crecí con mis padres, pues yendo muchos domingos a pasar el día a la montaña y pues luego conforme fui creciendo con mis amigos de acampada, hacer senderismo, hacer trekking. Bueno, pues Ana, tengo una sorpresa para ti. Que sepas que la montaña de Aragón no te la hemos podido traer, que no me cabía en la maleta, pero te he traído algo que, no sé, que te puede evocar a esos planes ahí en la montaña. ¡Qué sorpresa! ¡Oh! Hola Ana, estamos muy orgullosos de todo lo que estás consiguiendo. Muchas gracias por tu curiosidad, alegría y empeño. Y aunque te echamos de menos, estamos muy felices porque sabemos que estás realizando tus sueños. Te queremos. ¿Quiénes son, Ana? Son mis padres y hermanos. Te hemos querido traer lo que la montaña no podía venir. La montaña no, pero mi familia sí. Ay, qué momento más tonto. Sí, porque se les echa mucho de menos. Pero bueno, yo intento no pensar mucho en ello porque ya lo veis cómo me pongo. Oh. Pero sí, no hay nada por el estilo aquí, no es lo mismo. Bueno, mamá y papá y mi hermano, un beso muy gordo para todos, os quiero mucho también, y a toda mi familia, y a la Peña del Capote, que también os he hecho un montón de menos. Y bueno, venís de emocionarme con mi familia de Almudévar, y ahora os quería presentar a mi familia de aquí, y este es Dan. Hola. Hola. Dan es mi pareja, exactamente, vivimos juntos aquí. ¿Tú eres de aquí? Where are you from? Aquí. Nos conocimos en un barco durante una expedición oceanográfica. Nos fuimos al Mar del Labrador, que está justo en la costa oeste de Groenlandia. Y pues bueno, yo fui como investigadora y Dan trabajaba a bordo del barco como tripulación en la sala de máquinas. Y así nos conocimos. Bueno, y de hecho os voy a contar una curiosidad. No os he citado aquí de casualidad. El capitán Scott partió hacia la Antártida a bordo del Terra Nova desde Cardiff. Y pues bueno, la ciudad y su hijo quisieron hacerle un memorial y pues bueno, ahí tenemos una réplica del barco desde el que zarpó. Dan, ¿ha llegado a Aragón? Ah, sí. ¿Ya? Yes. And did you enjoy it? Very good food.
Amazing. Yo creo que Dan se ha sentido como en casa siempre que ha ido, y yo desde luego aquí con los galeses pues me encuentro también como en casa. Con esta familia de aquí de Gales te damos las gracias, Ana, por toda la visita. Muchas gracias. Y que sigáis muy bien, ¿vale? Gracias, buena suerte. Adiós. Adiós. Años en Cardiff han hecho que José Enrique ya haya echado raíces en Gales. Es padre de familia y profesional de la construcción. Nos propone un viaje fascinante hacia su vida en Cardiff. Y la primera parada es la playa de Penarth. José Enrique, ¿eres tú? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantados de conocerte. Vaya look primaveral, José Enrique, sí, que nos traes. Que primavera aquí tenemos 10 graditos, sí, ¿eh? Pero tú estás ya aclimatado. Yo sí, yo llevo pantalones cortos todo el año. ¿Cuántos años llevas aquí, José Enrique, para estar ya hecho? 15 años casi, en septiembre. Oye, ¿y qué te trajo aquí, José Enrique? El trabajo. ¿Trabajo? Me puse de autónomo, soy alicatador y... ¿Te dedicas a la construcción, sí, aquí? Y en España, pues... lo veía un poco complicado. Y aquí, pues, la verdad que me gano bien la vida. Me casé aquí, tengo dos niños y ya llevo 8 años casado. Bueno, y nos has traído a un lugar maravilloso, a la playa de Cardiff, me decías. Sí, es la playa más cercana de Cardiff. Es un pueblo que se llama Penarth. Podéis ver, hay una competición de pesca. Yo veo, sí, un montón de cañas. Vamos, sí, a ver cómo les va. What kind of fishes? I mean, the seafood. Well, normally at the top there, £5, £10 rayas o bacalao. You are serving a good menu to the fishes, right? Sí. Está preparando el cebo. These are small hooks. I'm just trying for small fish at the moment. Yo no sé si tú lanzas la caña por aquí también alguna vez. No, no. No tengo licencia. En Alcañiz solía pescar. Me crié en un barrio cerca del río Guadalope y allí mis amigos, siempre cuando éramos niños, siempre íbamos a pescar al río. Y nos has citado también aquí porque tiene alguna huella tuya, ¿no? Este paraje. Sí, el edificio ese de colores que veis ahí, de estilo victoriano. Hay un hotel, spa, con restaurante de Michelin, una estrella Michelin. Lo que es el hotel lo hicimos nosotros, lo que es el alicatado de los cuartos de baño, suelos y demás. Y, o sea, y que sí, uno de los edificios emblemáticos de aquí tiene sello de Aragón. De Aragón también, sí, ¿no? Señor. Bueno, ya hemos subido la línea de costa, José Enrique, y no paramos de ver piedras, pero una playa preciosa. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en una playa entre Barry y Cardiff, se llama Lavanock. Ahí puedes ver una isla, se llama Flagholm. Se hizo la primera señal de radio entre la isla y la costa Lavanock. O sea, que desde ahí se lanzó el primer mensaje de radio. Sí, la primera señal de radio del mundo. ¿Tú te bañas en estas aguas? Bueno, en verano a veces. Pero el agua está muy fría. ¿Cuántos grados puede tener este agua? Unos 10 grados. Como en Alcañiz no tenemos playa. Eso te iba a decir. Tú en Alcañiz, ¿a qué playas ibas? A ver. Bueno, ahí tenemos un estanque, se llama La Estanca. Pero sí, permíteme que te diga que no tiene mucho que ver con este paisaje, ¿no, José Enrique? No, no, no tiene mucho que ver, pero esta es una zona histórica. Se descubrieron hace unos años atrás unas huellas prehistóricas. Como podéis ver, aquí encontramos unas huellas de dinosaurios que podemos seguir sus pasos. No son huellas muy grandes, pero se están muy bien conservadas. Los especialistas calculan que tienen unos 220 millones de años de antigüedad estas huellas y creen que a lo mejor en unos años, debido a la erosión del mar, igual desaparecen. Poder andar aquí donde los dinosaurios andaron es algo que no se puede ver en muchos sitios. Un privilegio. Sí, señor. Are you looking for the prince? This is quite a special place for the locals. There's not many people that know about it, so it's one of the best examples of dinosaur prints that you can find in this area. Como puedes ver, aquí está la huella de los tres dedos. Oye, ahí, con el dinosaurio. Sí, ahí, sí. Thank you very much. Thank you. Yeah, have a nice day. Bueno, y andando, después de la costa, llegamos por fin a la ciudad. ¿Dónde nos has traído, Enrique? Bueno, pues como podéis ver, os he traído al centro de Cardiff. Esta calle se llama The Hayes. Detrás mío tenemos la biblioteca central de Cardiff. Y como veis, hay mucho comercio. Cardiff es famosa por ser la ciudad de las galerías. ¿Ah, sí? Sí, y aquí tenemos una. Y hay
tiendas de ropa, de artesanía, cafeterías, y es de época victoriana. Me inspira un edificio antiguo, ¿no? Sí, esto es lo que hacían entonces, como hace muchas precipitaciones en Cardiff, en el Reino Unido, ayudaban al comercio con hacer galerías así al cubierto. ¿Tú sueles hacer la compra aquí? Bueno, vengo a comprar algunos productos de Gales aquí a esta tienda, y también puedes encontrar productos de España. Aquí podemos encontrar productos galeses. Y hello. Vemos un montón de productos dulces. We do different Welsh products. Beautiful cake, sultanas, raisins. A ver, pues cuéntanos a qué sabe. Es soft bread. Es un pan dulce y lleva frutas. Es muy dulce, está muy bueno. We have fudge. Fudge es como un caramelo pegajoso. Típico de Gales, típica from here. Uh-huh. ¿Tienes algo de España por of aquí? Of course, yes. Serrano. ¡Wow! Perfect. ¡Jamón serrano! ¿Cuánto nos puede salir llevar? Bueno, pues no muy caro, porque está a 3,75 los 100 gramos, que en euros serían unos 4,50 euros. ¿Do Welsh people love Spanish products? Yeah, definitely love Spanish, again, chorizo, the mojón, cheese. Really? Yeah. Thank you very much. Arcores, en Borwanda, en el mundo. Hey! Thank you very much. ¿Qué pasa hoy? El deporte nacional en Gales es el rugby, y hoy tenemos partido de copa. Which team are you? Abergavenny. Abergavenny. I just have to say I happen to be the mayor of Abergavenny. She's the mayor of Abergavenny. When you're in Wales, you have to play rugby. Yeah. It's just the most incredible. In Wales we are passion. ¿Pero por qué quedan aquí? Es el lugar típico. Hombre, no es casualidad. Detrás vuestro, si os fijáis, tenemos el estadio del Principality Stadium de rugby, y también hemos quedado con mi padre, que trabaja aquí cerca. Hola, papá, ¿qué tal? Hola, hijo. ¿Qué tal? Bueno, aquí le tenemos. ¿Cómo te llamas? Rafael. Rafa, a ver, el padre. ¿De dónde eres, Rafa? Soy de Toledo. De Toledo. ¿Y qué hace el padre de José Enrique aquí en Cardiff? Es una larga historia. Por motivos laborales. Motivos laborales, expatriado económico. Yo trabajo en hostelería aquí, en un local cerca de aquí, y entonces es una zona que visito mucho. Oye, además os hemos pillado en un día que ya nos ha dicho José Enrique que esto es la fiebre total del rugby. Sí, aquí en Cardiff. La fiebre, el deporte nacional. Mira, no paro de ver gente entrando al estadio, ahí atrás. Hemos cogido un día importante con final de copa, y sí, hay bastante ambiente. Incluso desde aquí el estadio se ve enorme. Sí, es bastante grande, tiene capacidad para 75.000 espectadores, tiene un techo retráctil de... más grande del mundo. Oye, además Cardiff ha sido capital del deporte en ocasiones importantes, ¿no? Sí, la última Copa de Europa que la ganó el Real Madrid, la ganó aquí. A ver, ¿y vosotros qué bufanda os ponéis? Aquí viene... Yo la del Barça. Y soy la del Madrid. ¡Madre mía! O sea, que aquí padre e hijo también hay pique, ¿no? Sí. Y nada, os dejo porque me quedo aquí a trabajar. Trabajo en este restaurante español y hoy va a ser un día de locura. Eso te iba a decir. Enfrente del estadio vas a tener trabajo. Oye, así pues que... muchas gracias por todo, encantado, Rafa. De conoceros. Que vaya todo bien. Hasta luego, papá. Un beso. Bueno, pues si queréis, os puedo traer a mi trabajo y podemos ver algo de lo que yo me dedico. ¿Te seguimos? Venga, vamos. Bueno, aquí vemos tu furgoneta, Enrique, y a ti preparado para la faena, ¿no? Sí, preparado para la faena. Y así podréis ver lo que hago para ganarme la vida. Me llama la atención, Enrique, no sé si sean estas casas las que reformáis, pero que son edificaciones muy antiguas, ¿no? Sí, unos 300, 400 años, son muy típicas de aquí, no pueden cambiarlas. Venga, pues vamos a ver lo que hacéis. Estamos haciendo esta reforma, hemos alicatado estos suelos, la cocina, tenemos que terminar una pared ahí. ¿Te la has creado tú, más o menos, sí, no? Sí, me empecé el negocio yo y hace unos 5 o 6 años conocí a Morgan y somos compañeros. Hello. Hello. Hi. Nice to meet you. Me too. Do you have so many works here in this area? We do all aspects of tiling, commercial, domestic. ¿Cuánto puede salir una reforma como esta? Una reforma como esta, 120.000 euros, más o menos. Unos 1.500 euros a la semana. Wow. Unos 4.000 al mes. La verdad que sí, que nos ganamos bien la vida. Y mientras te regalas. Bueno, y esta zona se llama residencial, ¿no? Sí, este es mi barrio. Se llama el barrio de Rose y aquí tenemos mi casa. Venir y os presento a mi familia. Pasar, pasar. Hola, familia. Ella es mi mujer, Naomi.
Hola, está Naomi. Con los niños. Encantados de conocerte. Sí, vosotros. El mayor se llama Eloy. Hola, Eloy. Hang on, step back. Di hola. Y el pequeño se llama Tello, de 1 y 3 años. ¿Cómo os conocisteis vosotros? Nos conocimos en un bar. En un bar cerca de, aquí. ¿Tú, Naomi, eres de aquí, de Cardiff? Sí. Es galesa. ¿Y tú a qué te dedicas, Naomi? Soy profesora. ¿Cómo es Cardiff, una ciudad como esta, para vivir así en familia? Muy bien. Tienes de todo, es cultural, hay teatro, deporte. Por cierto, tenéis una casa muy bonita, ¿eh? Aquí se nota la mano del experto en reformas. Sí. Gracias. Compramos la casa hace 3 años y me la fui reformando yo. Gracias. ¡Oh, qué buena pinta! Es típico salmón con brócoli y patatas. Aquí no tenemos mucho comida muy típica. Un poco, sí tenemos, pero aquí normalmente los maridos no... Cocinan mucho. No bien. Para mis amigas, ellas tienen un poco celosa. Porque mira... que tienes un buen cocinero aquí en casa. Por ejemplo, su paella... Ahora cuando viene el buen tiempo, afuera en el jardín hacemos paella. ¿Has degustado la comida? Sí, a mí me encanta, sí. En Alcañiz una vez le comió oreja de cerdo. Yo no sé si volveréis, José Enrique. Sí, sí que volveremos. Y mi mujer le encanta Alcañiz. Siempre que hemos ido ha disfrutado mucho. Hemos disfrutado mucho y de hecho quiero que mis hijos conozcan mis raíces. Oye, pues por ahí os veremos, ¿vale? Os dejamos disfrutar de la cena. Gracias. Adiós. La filología inglesa facilitó el flechazo con su actual marido en España. Mónica llegó aquí hace casi 20 años por amor y ha formado una familia numerosa. Con ella recorreremos los pueblos con más encanto del sur de Gales. ¡Mónica, eres tú! ¡Hola! Hola. ¡Patricia! ¡Boreda! ¿Boreda qué significa? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, ya veo que llevas ahí nivel de galés, más o menos. Qué va, el galés es muy difícil, es muy complicado. Nos has citado en un sitio con mucha actividad, mucho comercio. Pues esta plaza es el centro, la única zona comercial que hay en mucha distancia. Estamos en el pueblo donde vivimos, que es Cumbran. A ver, vamos a acercarnos, Mónica. ¿Cómo has dicho que se pronuncia el nombre de este sitio? Se pronuncia Cumbran. El significado en galés es Valle de Cuervos. Ah. Pues aquí los cuervos. Sí, sí. Tú, Mónica, llegaste de Aragón, ¿de dónde? A ver. De Zaragoza. Y de Zaragoza a este pueblito de 16.000 habitantes, un poco de cambio, imagino, ¿no? Sí, bueno, al principio fue un poco un shock, porque claro, echas de menos la ciudad. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Vine a finales del 98, casi los 20 años. ¿Qué te trajo aquí, Mónica? Cuéntanos. Pues el amor. El amor te trajo. Sí, yo había estudiado filología inglesa. Y conocí a mi marido en Benidorm. Nos carteamos como un año, llamadas de teléfono y demás. Y luego vino él a visitarme a Zaragoza. Y bueno, tenemos tres hijos. Ajá. Que son galeses, nacionalidad. Oye, y 20 años aquí, Mónica, imagino que estarás hecha al lugar. Veo que hay así como, por ejemplo, ¿no? Mucho acristalado, galería. ¿Esto es señal de que aquí tiene que ser el clima complicado? Para que la gente venga a las tiendas, pues conviene que esté cubierto. Mira, veo como puestitos, ¿no? Se venden productos locales. Vamos a preguntarle. Sí. Good morning, sir. Good morning. Your fruits and vegetables are from here. A lot of it is foreign, because things from Spain, all really? Over. Really? You have the fruit from Spain? Mira, sorry, arándano de palos. Judías verdes, todas las cosas suelen ser españolas. Sobre los precios, tampoco veo que sean así muy... Bueno, tampoco son baratos. Y es verdad que comer sano aquí es mucho más caro de lo que es en España, vamos. So, thank you very much. No problem. And keep on showing our products. No problem. Oye, Mónica, qué alegría esta gama de verdes que tenemos ante nosotros. ¿Dónde nos has traído? Pues os he traído a Carlión, que es un pueblecito que está cerca de Cumbran y que, como podéis ver, tiene un anfiteatro romano donde hacían sus espectáculos de gladiadores para la legión y demás. Podía coger hasta 5.000 espectadores. Es uno de los restos romanos con más verde que hemos visto, ¿eh? Sí, ya ves que están cortando el césped. Oye, y es increíble el muro que vemos aquí al lado tuyo, lo bien conservado que está. Estas son de las ruinas mejor conservadas de toda Europa. Aquí me imagino que es donde salían a luchar los legionarios. ¿Soléis venir aquí?
Sí, hemos venido alguna vez con nuestro picnic y te puedes sentar por aquí y pasar, sobre todo si es un día de sol, la verdad es que es un sitio precioso. Vemos que también aquí hay muchos visitantes. Hi guys. Are you from here? No, we're from Sydney, Australia. Visiting friends. Oh, so you are the locals. We are the locals. Are you enjoying? It's beautiful, uh-huh. Amazing. We don't have anything like it. So over 200 years of history. So wow. Nothing compared to this. Enjoy your visit. Thank you. Bye. Bueno, Mónica, y de las ruinas romanas a un callejón también que parece que esconde mucha historia, ¿no? Sí, este callejón es un sitio que nos gusta precisamente porque está todo lleno de unas esculturas, sobre todo del tema relacionado con el rey Arturo. Dicen que la leyenda del rey Arturo tiene su origen en Caerleon y que Camelot sería en realidad este pueblo donde nos encontramos. Esa es la típica love spoon, las cucharas del amor que se llaman, es una tradición galesa. El chico, digamos, cuando empezaba un noviazgo, tallaba a su novia una cuchara de madera. Tienen distintos símbolos, por ejemplo, el corazón, quiere decir amor, las pelotillas estas quieren decir tres hijos. Madre mía, la cuchara que vemos que equivale a dos árboles por lo menos. Sí, es que es enorme, es la cuchara más grande del mundo. Mi ahora marido sí me regaló una cuchara en su momento, sí. Luego te enseñaré cuando lleguemos a casa. ¿Cómo se llama este callejón, Mónica? Bueno, pues la verdad es que pronunciarlo no sé, pero si quieres intentarlo tú. A ver, vamos a pedir ayuda. You don't understand. Right, the coach. That's a Welsh name, okay, and it means a hug. And this is Latin for them. Más o menos, no? Español. Oh, un poco sí, pero muy mal. Pero tú entonces has estado en España. It's my favorite place. Oh. So I can speak a little. Ven a visitarnos a Zaragoza. You've got an address? You've got a phone number? We'll send it to you. Send it to me. Aragoneses por el mundo. Mónica, seguimos la ruta por los pueblitos con encanto. ¿Llegamos dónde? Pues hemos llegado a Crickhowell y aquí tenemos los restos del castillo normando, que es del siglo XIII. Ya sabéis que Gales es el sitio del mundo donde más castillos hay por metro cuadrado. Además, recientemente se ha nombrado a Crickhowell como el mejor lugar donde vivir en el Reino Unido. Y si queréis, pues os puedo enseñar un poquito más y explicaros por qué. All my friends, it is esta es la calle principal de Crickhowell, que además de haber recibido el premio a la mejor sitio donde vivir en Gales, recientemente han recibido este premio que es a la mejor calle comercial, no solamente de Gales, sino también del Reino Unido. Bueno, ya vemos aquí las placas, que es para que estén muy orgullosos. De hecho, vemos aquí un comerciante. Good morning. Morning, how are you? So, have you noticed more customers? Most definitely. Even had a few famous faces like Prince Charles who came in and... Sí, sí, tiene aquí al Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos, que era... son los príncipes de Príncipe Gales. Príncipe de Gales. ¿No? Sí, desde finales del siglo XIII, Eduardo I les prometió a los galeses, para pacificarlos un poco, que les iba a dar un príncipe de Gales que no iba a hablar una palabra de inglés. Entonces lo que les presentó fue al bebé recién nacido que acababa de tener su mujer. O sea que siempre cogen sí. Un miembro y le claro, ponen el título de Gales un poco para tener en cuenta. Sí, para tener en cuenta incluir el territorio de Gales. De Gales. Sí. Oye, so congratulations for your famous people here. Thank you very much for sharing. Good luck, enjoy. Gracias. Hace un par de años este edificio que vemos aquí salió a la venta y había una cadena de supermercados grande que quería comprar el edificio. Lo que pasó fue que la gente del pueblo se puso de acuerdo y crearon una especie de sociedad de cooperativa. A partir de ahí, pues pusieron suficiente dinero para poder comprar el local y convertirlo, como ves, en una serie de comercios pequeños. Hay varias tiendas y esta tienda en concreto es una tienda con cero desperdicios. Quiere decir, es una tienda ecológica donde tú traes tus propios recipientes y te llevas lo que sea, lo compras al peso, digamos. Hi. Hello. We are very interested on this idea of zero wasting. Here there are no plastic bags. We've got these for sale, but people can bring them back and refill them again and again. You just fill up as much as you would like.
Me parece una iniciativa muy interesante poder comprar sin tener que contaminar. Además, la recogida de basuras es bastante limitada, ¿no? Es como en España, donde la recogen a diario. Aquí, pues, cada 2 semanas a recoger la basura en general. ¿En serio? El reciclaje una vez por semana. Lleno de clientes y, de hecho, aquí vemos a ver a alguien comprando. Hello. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Hablas castellano? Sí, lo he escuchado hablando español. Te vemos a ti también, ¿no? Que has comprado sin bolsas de plástico. Ay, no, y mira, y compré mi vinagre también, lo refill. ¿Sabes qué hago con esto? Hago mis propios productos de limpieza. Anda, lo haces tú en casa también para no contaminar, para no contaminar. Más que todo le digo yo a mis niños, lo hago por mis niños. Clienta asidua y muy concienciada, te vemos. Súper, súper. Feliz de que este tipo de shop esté aquí cerca de nosotros. Pues muchísimas gracias por compartirnos la historia. Thank you very much. Y aquí justo enfrente de la calle principal tenemos este pub, que es un pub tradicional galés. Y bueno, qué mejor sitio para probar platos galeses y productos tradicionales que este sitio. Pues ahora vamos a probar el almuerzo galés. Y ahí tenemos los platos típicos, Mónica. Sí, gracias. ¿Tú también hablas español? Sí. A ver, ¿de dónde eres? Pues soy de un pueblecito de Huesca. ¿Cómo? ¿Otra aragonesa? Sí. ¿De dónde? De Barbuñales. He venido aquí a aprender inglés, a mejorar un poquito, porque estuve estudiando turismo, pero necesito mejorar un poquito más. Y llevo aquí desde enero. ¿Se echa un poco de menos Aragón? Sí, porque las costumbres son un poquito diferentes, pero bueno. Pues con esas costumbres bien presentes, vamos a ver las de aquí, las locales. Te vaya muy bien, ¿eh? Gracias. 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 Entonces, el plato típico. A ver, con el plato en la mesa, pues ¿qué es cada cosa? El Welsh Rabbit es prácticamente una tostada que suele llevar queso y cerveza por encima y gratinada. Y los fagots son una especie de albóndiga que lleva carnes y algo de hígado o algún tipo de casquería. Venga, Patricia, anímate y prueba los fagots. Vamos a probar. Está bueno, ¿eh? ¿No? Muy rico. ¿Dónde nos has traído? Estamos en Llanavon, que es un pueblo minero, bueno, era un pueblo minero. Se conserva esto que era una mina de carbón. Se llama Big Pit, que quiere decir la mina grande. Esto se ha convertido ahora en un centro, digamos, turístico para aprender sobre lo que es el patrimonio industrial. Además, ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad. De hecho, esto fue el centro neurálgico de la Revolución Industrial, de donde se sacaba la mayoría del carbón para poder elaborar todos esos metales y poder construir puentes, ferrocarriles. Y podemos imaginarnos, fíjate aquí con la vía, ese gran trazado, ¿no?, que tenían a través de Gales para transportar el material. Sí, que la primera locomotora de vapor fue una apuesta. El dueño de las minas hizo una apuesta a que no podían transportar el carbón más rápido que lo hacían a través de los canales del agua, y sí que lo consiguieron, y me parece que perdió la apuesta, pero ganó más dinero a la larga. Se ve hasta una antigua estación. Sí, esta estación se utiliza ahora los fines de semana. Obviamente, cuando cerraron las industrias, la minería y la siderurgia, tuvieron que reciclarse un poco y dedicarse a otra cosa. Are you from here? Yes, yes. Must be shocking, I mean, this closing of this industry. Yeah, it shook the whole area, you know. It sort of ripped the area apart, really. There was no employment, no work with the strikes and everything. In the 80s, it was a nightmare. How do you feel, I mean, walking on this scenario? It's quite eerie sometimes, you know. You can imagine how busy it was. So, thank you very much. Not a problem. And have fun here with your dogs. Thank okay, you. Thank you. See you later. Bye. Como si llevara aquí una eternidad. Pues estamos de nuevo en Cumbran. Este es el barrio donde vivimos, que se llama Croes y Ciliog. ¡Qué bonito! Y esta es mi casa, así que vamos a conocer a mi familia. ¡Hola! 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 ¡Hello! Bueno, vamos aquí con la camiseta de Zaragoza. ¿Tú eres? Dylan. ¿And you? Sofía. Sí, my name is Noah. And you must be Gareth, como el futbolista. Exactly, yeah. Mónica, estoy viendo detrás tuyo la tradición galesa que nos habías explicado, ¿no? Aquí está la cuchara, la famosa cuchara galesa. The ball inside is supposed to represent how many children you're going to have. As you can see,
This is a bit short of balls. Se quedó un poquito corto, sí. Yeah. Nos casamos en Zaragoza en el 2005. Los galeses salieron encantados, sobre todo de la barra libre. ¿Qué me dices ahí? Bueno, y estoy viendo ahí, Mónica. ¿Qué va a ser? La Virgen del Pilar, no puede faltar. Mónica, ¿tú cuántos años tienes? 43. Y de esos 43 llevas 20, llevas la mitad de tu vida aquí en Gales. La mitad de la vida aquí. Yo no sé si volveréis a Aragón. Yeah. Hopefully soon. De vacaciones puede, pero sí, para vivir creo que estamos aquí establecidos ya. Bueno, pues muchas gracias por todo, familia. Que vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Bye. A vosotros. Bye. Adiós. Adiós. Jorge lleva casi una década en Cardiff y cámara en mano se dedica a retratar las artes escénicas en la ciudad. Nos cita en la mítica bahía para mostrarnos las mejores fotos de Gales. Bueno, aquí con la cámara tiene que estar Jorge. Sí, hola. Oye, encantados de verte en un sitio como este, ¿no? Sí, bienvenidos, o como se dice aquí, Croeso Cardiff. Oye, que te veo ahí manejarte con el galés. Con el galés lo poquito. ¿Cuántos años llevas aquí, a ver, practicando el galés? 10 años en Cardiff y 15 en Gran Bretaña. ¿Tú de dónde eras en Zaragoza? Soy de Zaragoza, pero crecido en San Mateo de Gállego. ¿Y Jorge, qué te trajo aquí? Vine por razones personales y luego ya me quedé. El trabajo que te veo con la cámara, te dedicas como nosotros al audiovisual. Sí, al audiovisual. Hago fotografía y vídeo para teatro. Permíteme, Jorge, decirte que nos has citado en un sitio maravilloso enfrente de la bahía. Sí, esto es la bahía, o lo que se conoce aquí como The Bay, y sí, esta es la remodelación urbanística que se hicieron en los años 80, y todo esto era todo lo que era la zona de descarga minera. Y el edificio este de aquí es el edificio que era la empresa que se encargaba de la descarga y manipulación de carbón. Lo que antaño fue, ¿no?, esa gran población minera, es un sitio moderno, de ocio. Sí, especialmente también venimos los fines de semana, porque están aquí los restaurantes y bares, que es como otro centro urbanístico de la ciudad. El edificio este de aquí atrás es el Senado. Me llama la atención que no veo grandes barreras de seguridad, ¿no, Jorge? No, es bastante accesible, porque es como que tú eres parte del Senado, entonces si quieres venir a visitar el gobierno, puedes venir y discutir con ellos, hacer preguntas y... ¿Te ha tocado también disparar alguna foto aquí? Sí, me dejaron venir una vez. Por eso me sorprendió de la accesibilidad, porque me pregunté si podía hacer una foto del interior y sí, me dejaron entrar. Bueno, y siguiendo con la vista de la bahía, llegamos a una plaza muy moderna, ¿no? Sí, esta es la Plaza Ronald Dahl, que es el autor de los libros infantiles como Charlie y la factoría de chocolate, que es de aquí de Cardiff. En esta plaza tenemos aquí el edificio más principal de la bahía, que es el Wells Millennium Center. Ajá. Y este es un edificio que fue construido con pizarra, acero y madera, que representa la industria pasada del país de Gales. Y la fachada tiene este fragmento del poeta galés Gareth Williams. ¿Qué significa, Jorge? La verdad es tan clara como los cristales forjados en los fuegos de la ilusión. Bueno, si por fuera es bonito, Jorge, por dentro también. Sí, ahora ya estamos dentro del edificio del West Millennium Center, unos 12.000 metros cuadrados, el Centro Cultural de Cardiff. Y aquí hay muchas organizaciones como la BBC, que tiene su orquesta aquí. Sí, este es el auditorio. Bienvenidos al teatro principal. ¡Wow, Jorge, qué bonito! Tiene una capacidad de 1.900 visitantes. A veces venimos aquí a trabajar. Vienen muchas óperas y musicales. Y si alguna vez trabajamos, pues estamos en la parte de abajo. Y no os podéis imaginar lo que puede ser esto en un día de ópera con 1.900 personas y la sonoridad del día. ¿Dónde estamos, Jorge? Esto es Chapter, que es el centro de arte más popular de Cardiff. Era una antigua escuela que la convirtieron en un centro de arte y es el centro donde más arte pasa en Cádiz. Yeah. Oye, pues vamos a ver, sí, lo que tiene. Vamos a entrar. Esto es el hall y luego tenemos el cine y esto es el café. Aquí es donde tomáis un respiro, sí, entre obra y donde obra. Y pasan la mayoría de las reuniones de trabajo. Pues ahora llegamos aquí al loft. Que esto sería, a ver, como tu despacho, Jorge. Sí, esto es una zona de ensayos y se utiliza también como despacho. Y ahora tenemos aquí, están ahora empezando para el ensayo. Esto es una obra de teatro donde Johnny, que es un sordo, va a traer su historia de la vida, de lo que implica ser sordo. Tengo aquí la zona donde estoy trabajando ahora y aquí os puedo enseñar un poco el trabajo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que podemos ver? Sí, os puedo enseñar aquí un poco la última instalación que hice. Una instalación donde es acerca de Brexit y lo que implica estar entre dos tierras, como la canción de Héroes de Silencio. Entonces está la zona española, que está grabado en Zaragoza. Utilicé un dron, grabé alrededor de Zaragoza y es un tríptico con tres secuencias
y es la sensación de que estás viajando. Y contrastadamente utilicé también el dron para hacer el País de Gales. Entonces la instalación es tú mismo eligiendo lo que es el País de Gales o Zaragoza. La sensación de Brexit que ha traído a nosotros el no pertenecer a ningún sitio, estar entre dos tierras. Qué curioso y qué mezcla hay, ¿no?, de conceptos de la tierra y de aquí. Bueno, aquí estamos en el estudio donde están ensayando Robinson Crusoe, que está dirigido por una vieja amiga, Matilde. Hola. Matilde, ¿hablas español? Sí, hablo mal, pero hablo. Has dicho una vieja amiga. A ver, contándonos un poco. Bueno, nos conocemos desde hace tiempo porque fuimos pareja y la causa que vine a Cardiff fue porque movimos aquí. Y ahora trabajamos juntos. En este mismo ambiente, ¿no? Sí. ¿Tú has estado en Aragón? Sí, pero no he vivido allá, he vivido en Madrid, pero he estado en Aragón. ¿Qué te parece nuestra tierra? Mucho viento. Mucho viento, mucho como viento. Aquí. Ahí tenéis un parecido entonces. Pero no, aquí es menos intenso. Les vamos a dejar ensayar porque creo que están ocupados. Sí. Muchas nos gracias. Vemos. Me encanta, Matilde. Mucho gusto para ver. Hemos visto en el chapter que hay mucho trabajo cultural. Sí. ¿Y dónde nos llevas? Ahora estamos en el otro lado de la ciudad, Roth, y estamos aquí en el Teatro Sherman, que hoy trabajo para una compañía de teatro nueva. Vamos a entrar en el teatro. No sé si tienes alguna muestra de algo que hayas hecho aquí. Sí, tengo aquí un trabajo que hice para la Compañía Nacional de Danza. Esta foto ha sido sacada con la cámara que te hemos visto. Sí, exactamente. La cena aquí. Aquí tenemos la compañía, todos teniendo su descanso de comida. Hola. I'm Jack. Yeah. Chelsea. Hello. Hi. Sí, son los directores de la compañía. You are talking about what? We're talking about the Welsh miners who went to go and volunteer in the International Brigades during the Spanish Civil War. Uh-huh. In our show. Yeah. Es una obra de teatro con español, galés, inglés. There's a lot of similarities between Welsh folk music and the kind of folk music of like northern Spain, so Galicia. And some of the Asturias, the instruments are the same. Estamos deseando ver la obra, os dejamos que comáis y vamos cogiendo sitio, ¿no, Jorge? Para esas fotos. Gracias. Vistos los teatros como este que nos estás enseñando, no tienes tu mala oficina, Jorge. Sí, aquí estamos llegando ya y preparándonos para coger las fotos de la producción. Normalmente me muevo alrededor, dependiendo de la acción, cómo pasa. ¿Cuál es el secreto para hacer una buena foto? Incluir dos o tres actores con el escenario, intentar conseguir esa perspectiva para contar la historia de lo que está pasando en ese momento. ¿Cuánto puede ganar un fotógrafo como tú? 22.000 a 28.000 euros. Ajá. Vamos. Depende del año. Además, trabajando en lo que te gusta y viendo espectáculos como sí, este teatro, ¿no? Eso entiendo que no tiene precio, Jorge. No tiene precio, sí. Jorge, salir de Cardiff y ver el campo verde y un montón de animales. Estamos con las vacas y las ovejas. No sé si sabéis que hay más ovejas que habitantes en el País de Gales. Más ovejas que personas. Y son el doble de tamaño que un ternasco aragonés. Y luego sí, detrás tenemos el faro, el Nass Point Faro. Esta es la parte más sur del País de Gales. Y ahora vamos a bajar a la parte de abajo, donde podemos coger unas fotos con el dron y aprovechando que la marea está baja. Esto es el Nass Point, donde está ahí arriba y está el faro. Y esto es todo el acantilado que se une desde St. Donat's hasta Lathwith Mayor, que es la siguiente playa. Una de las ventajas de Cardiff es que tenemos la costa como las montañas a 40 minutos. Oye, el acantilado que tienes detrás, impresionante. Sí, vengo aquí bastantes veces y hoy con este sol creo que vamos a aprovechar para hacer una foto con el dron del acantilado. Entonces lo voy a lanzar, a ver cómo aguanta. O sea, hay un poco de aire, pero yo pienso que va a aguantar. Estoy pensando, Jorge, que dedicarte a la imagen y venir a sitios como estos es un privilegio, ¿no? Sí, es una de las ventajas de ser autónomo, de poder venir cuando es un día soleado y no hay nadie entre semana para poder hacer la foto aquí. Va a venir hacia nosotros ahora, va a pasar por encima de nosotros. ¡Menuda perspectiva tiene! ¡Ahí está! ¡Gracias por esa imagen! Bueno, ya hemos vuelto al centro de Cardiff
y vemos gente por todas partes, ¿no? Aquí hay buen ambiente, Jorge. Aquí hay buen ambiente, sí. Es una ciudad estudiantil, así que entre semana hay bastante fiesta. A ver, ¿y el ambiente un poco comparando como el casco, por ejemplo, en Zaragoza los cascos, o cómo sí, va? Aquí, por ejemplo, donde vamos a entrar ahora es la calle de San Mary, donde los fines de semana es donde la fiesta se pasa. Aquí la fiesta los fines de semana es un poco loca. A ver, define loca. Loca, se emborrachan hasta la muerte. No hay límites. Para terminar el día, os voy a traer aquí al Café Jazz, que hay un concierto de jazz por el Día Internacional del Jazz. Venga, pues te seguimos. Bueno, pues aquí estamos con una banda de Bristol y van a empezar ahora a grabar, así que... Oh, from Bristol. Hi, guys. Hi. Our Spaniards say to us that here you have a nice atmosphere in Cardiff. Is it true? Absolutely. Yeah? Absolutely. There are four or five different venues around the city. Uh-huh. And there's, you can find jazz every night of the week. So, have fun, okay? Bueno, Jorge, te hemos visto aquí muy metido en Cardiff, sobre todo en la movidilla cultural. Yo no sé si tú volverás a Aragón. Sí, volveremos, supongo, este verano, como todos los años, a ver a la familia. Oye, pues por ahí te veremos. Muchas gracias, ¿eh? Como se dice aquí, Dios, Dios da. Disfruta de la música.